¿Se encuentra ahora sin pareja o está buscando una pareja para el futuro previsible? Sabemos que las citas no son sencillas para la mayoría de las personas, a pesar de que esperamos que hayas descubierto a esa persona que te completa. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a AmorTube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. ¿Alguna vez te preocupa estar saboteando tus posibilidades de encontrar al indicado? Ha pasado por una larga serie de relaciones románticas fallidas, pero parece que no puede identificar que salió mal. Ahora, echemos un vistazo a algunos de los posibles obstáculos que se interponen entre usted y una relación romántica exitosa. Tienes una perspectiva pesimista sobre las relaciones románticas. ¿Qué estaba diciendo la otra persona otra vez? ¿Una vez mordido, dos veces tímido? Es habitual que las personas que han sido heridas por el amor en el pasado dejen de creer en el encanto del romance. Este dicho proviene del proverbio "una vez mordido, dos veces tímido". Tienes todo el derecho a llorar, sentirte triste y aprender de la experiencia, pero permanecer atrapado en tus malos hábitos y concentrarte en tu dolor, amargura y arrepentimiento solo te impedirá aprovechar nuevas posibilidades para encontrar a alguien que te ame por lo que eres y te acepte por lo que eres. Tienes expectativas inalcanzables para ti mismo. Hoy en día, vemos tantas fotografías y artículos en línea sobre parejas que tienen almohadilla objetivos de relación que puede comenzar a nublar su juicio y hacerle preguntarse si está o no en la relación correcta. Proporcionarle expectativas que son imposibles de cumplir. Puedes dejar pasar fantásticas oportunidades de citas o cortar una conexión significativa que tienes con alguien simplemente porque no estuvo a la altura de tus expectativas sobre cómo sería tener esa experiencia. Sin embargo, a decir verdad, hay casos en los que es más importante ser la persona adecuada en una relación que encontrarla. Ha establecido demasiadas condiciones para acabar con los acuerdos. Tienes objetivos claros en mente, lo cual es una cualidad maravillosa de poseer. Pero prepararse para el fracaso y la decepción al esperar demasiado de sus posibles socios y demasiado rápido es una receta para el desastre. ¿Es usted de los que tira la toalla y se aleja ante la primera visión de un problema o defecto en una situación? Ellos merecen la misma oportunidad de tener éxito tanto como usted. Al final, las relaciones requieren tiempo y trabajo y, a veces, son las imperfecciones de la persona las que la hacen perfecta para la relación que estás buscando. Encontramos el tipo de amor que está destinado a perdurar cuando somos capaces de aceptar completamente a otra persona, sin importar cuán defectuosa pueda ser. Llevas consigo un trauma no resuelto de tu historia. Su historia puede dejarle muchos recuerdos dolorosos y cicatrices emocionales que muchas veces nunca supera. No importa si fue una mala ruptura, una relación venenosa o una educación terrible, tu pasado puede dejarte con estas cosas. Terminas llevando ese trauma contigo durante toda tu vida, permitiendo inconscientemente que destruya las conexiones que tienes con otras personas. Encontrar una solución, aceptar lo sucedido y hacer las paces con tu pasado no solo eliminará la mayoría de las consecuencias negativas, sino que también te ayudará a ser una mejor pareja, lo que le dará a la relación la mejor oportunidad posible para resistir la prueba del tiempo. Sufres de falta de autoestima. Probablemente hayas escuchado el dicho, "No puedes amar a otra persona hasta que aprendas a amarte a ti mismo primero". Estoy seguro de que te suena cierto. Cuando tienes una baja autoestima, tienes mayor tendencia a perderte en la persona con la que estás. Utiliza a su cónyuge como sustituto para desarrollar su propio sentido de quién es usted en lugar de hacerlo por su cuenta. Debido a que tienes la impresión de que no merece su amor, te acosa el miedo persistente de que algún día lleguen a esa conclusión y abandonen la relación. La incertidumbre contribuye a que esto se convierta en una profecía autocumplida. Cosas como malinterpretar las acciones de su pareja, exagerar sus intenciones y sospechar continuamente que está haciendo mal son ejemplos de patrones poco saludables.
tanto tú como la otra persona pueden acabar sintiéndose agotados como consecuencia de esto. Tienes miedo de dejarte ser feliz. Oye, manténlo ahí. Eres consciente de cómo se ve, entonces, ¿por qué alguien tendría miedo de ser feliz? Incluso si la gran mayoría de nosotros no somos conscientes de ello, los humanos somos ciertamente criaturas peculiares, y esto es algo que sucede. ¿Te preocupan las consecuencias de encontrar a la persona que has estado buscando? Hasta el punto de que te haces sabotear tus propias relaciones, ¿qué tan aterrorizado estás? ¿Intentas mantener a las personas a distancia antes de que puedan acercarse demasiado a ti porque te aterroriza la idea de tener una conexión emocional honesta con alguien? ¿Te esfuerzas por no apegarte mucho a las personas y reprimes tu deseo de conexión hasta el punto de que los demás podrían malinterpretarte y creer que eres irreflexivo, inconsistente y que no estás interesado en nada en absoluto? ¿Tienes problemas para confiar en la gente? ¿A veces sientes envidia cuando ves a tu amante pasar tiempo con otras personas? ¿Te incomoda considerar la posibilidad de que vayan a algún lugar sin ti? ¿Siente la necesidad de monitorear constantemente su ubicación y leer sus mensajes para mantener una sensación de seguridad? Es lamentable decirlo, pero la falta de confianza que existe entre dos personas es la forma más efectiva de terminar una relación. Si actúas de una manera que sugiere que no confías en tu pareja, eventualmente ese comportamiento hará que se sienta resentido contigo. A nadie le gusta que lo vigilen todo el tiempo y que escudriñen cada uno de sus movimientos. Le preocupa que estar en una relación pueda hacer que sacrifique su autonomía. Hay una frase en cada comedia romántica que dice algo así como "tú me completas", pero este no es exactamente el mensaje más positivo. Es posible que, en el fondo, tengas miedo de comprometerte con algo porque crees que una vez que descubras una relación, renunciarás a tu independencia o libertad. En realidad, ocurre lo contrario. Tenga en cuenta que nunca debería tener que comprometer su identidad, su independencia o quién es por el bien de una pareja amorosa para poder mantener una relación sana. Aprender a mantener tu independencia mientras estás felizmente comprometido con otra persona es una de las habilidades más importantes para cualquiera que quiera tener una relación sana y duradera. Tienes un deseo por alguien que no puedes o no deberías tener. La gran mayoría de nosotros somos culpables de sentir algo por alguien a pesar de nuestro mejor juicio. Quizás incluso en múltiples ocasiones. Es sencillo enamorarse de las personas equivocadas, ya sea porque están apegadas a otra persona o porque no están disponibles emocionalmente. Tu capacidad para considerar a las personas que son más compatibles contigo y que se adaptan mejor a ti será limitada si estás preocupado por el fruto prohibido. Parece que no puedes crecer a partir de tus experiencias. Todos somos capaces de cometer errores. Aunque somos humanos, tengo curiosidad por saber los errores que has cometido en las relaciones en el pasado. ¿Y qué te has llevado de tus experiencias con ellos? ¿Qué pasa contigo y tu forma de ver el mundo ha cambiado como resultado de los errores que has cometido? Si no sabes o crees que nunca has hecho nada malo, este podría ser el aspecto más destructivo de tu oportunidad de encontrar una relación que perdure, especialmente si no te das cuenta de que has hecho algo malo. Gracias a nuestros errores, podemos adquirir nuevos conocimientos, desarrollar nuestras habilidades y desempeñarnos de manera más efectiva la próxima vez. Cuando hay pocas oportunidades de crecimiento, los individuos siguen cometiendo los mismos errores, lo que perpetúa el ciclo. Para tener una relación se necesitan al menos dos personas. Para nuestra gran suerte, usted es una de esas personas. ¿Cómo dirías que te encuentras ahora? ¿Dónde salieron mal las cosas en tus relaciones anteriores? ¿Existe alguno de estos indicadores de advertencia que le resulte cierto o conoce a alguien que presente algunos o todos estos síntomas de advertencia? Tener las respuestas a estas preguntas en tu haber puede ser de gran ayuda en tu búsqueda del amor. Gracias por mirar y espero volver a verte pronto.